Este es el único parque de perros. Una, dos, tres, súbele. Mica, este es lo divertido del parque de perros. Súbele, 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 súbele. Desde el tenis, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más de mi vida, un día más de vlogs. El día de hoy, el ejercicio consiste en ir a un parque de perros con este perrito. Este es el único parque de perros que conozco en la Ciudad de México. No sé si haya otro, pero vamos a intentar llevar a Mica. No sé si la suerte, pero mínimo sí pasearla un poco allá adentro y que sube y baje y corra y todo. Este parque de perros se encuentra en lo que se conoce como La Condesa, en el Parque México, Colonia Hipódromo Condesa. Y está justamente, si llegan al Maque, por ejemplo, puede ser una buena referencia. Está justo enfrente del Maque, está ahí atrásito. ¿Estás emocionada por tu primer paque perruno? O sea, no la quiero soltar porque mi miedo es que quepa entre los barrotes y se nos escape, porque no es el perro más obediente de la historia y no querremos que eso pase. ¡Mikis, vamos! Ahí hay otro perrito que también lo traen con correa. Así es que así ya no me da como tanta pena ser el dueño sobreprotector del perro. Pero vean, o sea, sí se puede salir por ahí. Pásale. Ahora por acá. Pásale. Mica. Ven acá, ven acá. Ven. Nuestra primera experiencia. El perro nos ataca. Y Mica se asustó. Pero ya estamos aquí. Vamos a subirnos a algo, Mica, para que se haga interesante esta situación. Una, dos, tres. Súbele. Súbele, 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 súbele. Súbele, súbele. Pásale, vente. Vente. ¿Qué es su cara? Mica, este es lo divertido del parque de perros. Bueno, Mica, intenta pasar por estas vigas. Vente. Nuestra primera prueba. Bien, pásale, pásale. Entonces, obviamente, no te puedo pedir que te subas al columpio, ¿verdad, Vigo? Inténtalo. Inténtalo, Vigo. Ve, nada más se baja. Se baja cuando pasas del otro lado así. ¿No? Bueno, podemos intentar aquí. Ven. Pásale, pásale. Pásale, pásale, pásale. Muy bien. Podrías estar tan divertida como esos dos perritos. Velo nada más. Cómo brincan y corren por todos lados y tú de penosa. Mínimo, sube aquí. Mínimo, ven. Muy bien. ¿Estás divirtiendo? Creo que no, ¿verdad? Me van a regañar porque ya estás toda sucia. Y tu baño te lo acaban de dar la semana pasada. Creo que en este punto podría soltarle la correa a Mica y no va a hacer nada, o sea, sacar al lado de mí. ¿O no? ¿Así ya vieron? Eres la más apática de la fiesta de perros. Velos, ¿cómo están felices? Ay, ya te gustó. Échate un salto, Vigo. Ven. Un salto. Ay, qué aburrida. Súbele. 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 Súbele, Mica. Súbele, Mica. Súbele. Ya estás arriba, ya estás arriba. Muy bien. Muy bien, Mica. ¿Y ahora cómo te vas a bajar de ahí? Nervio el tren, esas fotos que le tomamos. Vente ya, bájate, por ahí bájate. Bájale, bájale, uno, tres, rápido. Muy bien. Le quité la correa para unas fotos en su Instagram, síganla, Mickey the Beagle. Pero estaba nerviosa, pero sabía que no se iba a echar un brincote desde allá arriba. ¿Quieres intentar otro juego? Ven, vente. Córrele, córrele. Vamos a intentar este de aquí. Aquí, aquí. Ahí estás, pásale. Vamos, 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 súbele. Muy bien, se va a caer, Mica, cuidado. Uy. Vámonos, Mickey de Vigo. Creo que es por acá la salida porque aquí hay un charco. Corre, vente, vente, vámonos ya. Ahora te quieres quedar. Vente. Vámonos. Se acabó el juego, Mica. Ahora sí, puedes ser feliz. ¡Wow! Vean ese San Bernardo blanco de hasta allá. Vamos, Mica, vamos a saludarlo. ¿Ven qué dicen? Que los perros se parecen a sus dueños. O sea, Mica, nada más la intensidad, pero en el tamaño, nada que ver. Yo debería tener un caballo como ese que vaya adelante.
Mika está muy interesada en hacer amigos. Vamos, Mika, vamos, Mika. Vean eso. ¿Te tiene miedo, Mikis? Creo que a Mika no le encantó, así como del verbo encantar, su paseo en el parque de perros. Pero es cuestión también de que se acostumbre. Si le traemos más seguido, va a ver que al rato va a estar pasando por los túneles y toda la cosa. Ahora vamos de camino a encontrarnos con mi papá. Pero en el camino, o sea, toda esta como sección, toda esta parte de la Ciudad de México está llena de restaurantes y así. Y unos desayunos, o sea, pasas por las mesas porque ahorita ya no hay. Pero imagínense que este es un restaurante y hay mesas así en la banqueta. Se ven deliciosos los desayunos. Yo no he desayunado absolutamente nada. Y nada más de pasar, todo se antoja de italianos. Aparte, casi todos los restaurantes son pet friendly. Entonces puedes venir con tu perrito al parque de perros. ¡Brícale! Muy bien. Y después te vas a desayunar a un restaurante pet friendly. ¡Súbele, Mika! Se acabó. Ay, sí, estás un poco sucia. De 1 al 5 huellitas, ¿cómo calificas tu paseo, Mika? Ok, no te importa. ¡No, no, 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 no! ¡Mika, ven acá! ¡Ven acá! ¡Vas a ensuciar allá! ¡Vente, corre, corre, corre! Ahí quédate. Después de todo paseo, Mika, siempre recomendable tomar una siesta. ¡Adiós! ¿Sigue cansado el Vigo? No puede ser posible, o sea, yo ya me arreglé, me bañé todo. No te asustes, no te asustes, soy yo, Beagle, Beagle. ¿Te cansaste de tanto entrenamiento perruno? Déjate tapo, déjate tapo. Para que quedes como la Virgen María. A ver, ahí estás. Ahí estás. Ay, mete tu patita. Y te rasco aquí yo, tu pancita. Adiós, mi querido amigo. Sigue descansando por mí, ¿ok? Y de las 72 flores que traje, esto fue lo que quedó al taller. Bueno, sin contar lo que le llevé ayer a Mary, pero de las que di aquí, o sea que eran 3 docenas, solo quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 flores. Y haciendo esfuerzos, porque vean, esta ya está medio fea, esta también, esta igual. De verdad que no vuelvo a comprar flores en la carretera. Como se han podido dar cuenta, los vlogs han sido un poco más cortos, pero también más concisos. Ya no es así de que, ay, me estoy levantando, voy al gimnasio, ya me voy a dormir, estoy comiendo, estoy... O sea, más bien al grano, o sea, lo que dice el título va al grano el video. Y eso es lo que quiero hacer, esos cambios los voy a estar haciendo a partir de ya. O sea, el video de ayer fue así, el de hoy también va a ser así. O sea, tener más calidad en lugar de tener más cantidad. Por ejemplo, ahorita vamos a ir con Mary, vamos a ir a una comida con su familia. Y normalmente esto dura hasta la noche, así es que después de esto, en un vlog como de hace unas semanas, hace unos años, sería de, ah, órale, vamos a ir a la comida de Mary, no sé qué. Siguiente clip, estamos saliendo de la comida de Mary, pero pues ya vamos a mi casa, estoy llegando a mi casa y en mi cuarto ya me voy a dormir. Pero en este nuevo esquema, el vlog va a llegar hasta aquí, deltadianos, que es lo que realmente importó del vlog. Lo demás es pura paja para rellenar y la vez que, pues, no está tan cool, ¿no? Mejor vamos directo al grano y la vez que no quiero hacerlos perder su tiempo. Si toman 5, 10, 15, a veces media hora de su tiempo en ver mis videos, quiero que sean minutos que realmente sean aprovechados y no nada más pierdan su tiempo. Pero por último les voy a pedir que va a salir acá una anotación, una encuesta, y necesito que me digan si les gusta más este esquema o el esquema anterior. Al final esto es una colaboración entre ustedes y yo. Yo hago lo que me gusta hacer, ustedes me dicen qué les gusta de lo que hago y podemos encontrar un punto medio para encontrarnos ahí y tener un blog divertido todos los días, deltenos. Pero bueno, nos vemos mañana. Yo soy Delta Enrique. Descansen. Bye. Una foto, mande. Ok, aquí. Bueno, voy para allá. Y ahora sí es hora de manchar. Vamos a ver qué tal. Tengo miedo de que no nos guste nada y nos quedemos con un mal sabor de boca. Huele muy rico. De verdad que tengo idea de lo que dice la carta. Ese otro perro está intentando quitar la correa.